Ahora que paso tanto tiempo en la casa, siento que soy alguien. Suena el teléfono y gritan, ¿habrá alguien que conteste? Ese alguien soy yo. El presentador que condujo Muy Buenos Días hasta su último capítulo, Jorge Mario Valencia, más conocido como J. Mario, fue internado en el Hospital Boca Grande de Cartagena el sábado 1 de junio. Las razones no eran claras y sus seres queridos pidieron discreción con respecto al estado de salud del periodista. Sin embargo, se conoció que llegó a ese centro asistencial con una sintomatología neurológica que requirió atención médica especializada. J. Mario alegaba un dolor de cabeza intenso, mareo y no sentir uno de sus brazos. El martes, el nuevo Hospital Boca Grande de Cartagena dio a conocer un parte médico sobre el estado de salud del presentador, donde se informó que se encontraba bajo estricto monitoreo en la unidad de cuidados intensivos. Este jueves 6 de junio se dio a conocer la muerte de uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana. Hacia las 2:40 del mediodía falleció debido a una isquemia cerebral. Luego de su salida de Muy Buenos Días, en septiembre de 2018, Valencia se había mantenido vigente gracias a su canal de YouTube, en el que hacía reflexiones sobre cómo vivir mejor y daba algunas conferencias. Esta semana debía asumir su nuevo cargo como gerente de entretenimiento del canal RCN. J. Mario Valencia inició su carrera como conductor de programas de televisión el 2 de agosto de 1979, con Valores Humanos. En 1980 trabajó en el programa infantil 1, 2 y 3, y en 1982 presentó Pequeños Gigantes. Junto a Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la televisión en Colombia, y Fernando González Pacheco sacaron adelante Los 3 a las 6, un emblemático programa de concurso. En el periodismo incursionó como miembro del equipo creador de la agencia de noticias Colprensa y presentó el noticiero Promec. En fin, la pantalla chica se convirtió en el ecosistema natural de J. Mario Valencia. Gracias a ella es considerado uno de los referentes de la televisión nacional. Aunque fue querido y elogiado por los colombianos, también recibió críticas por algunas salidas en falso. Por ejemplo, sus comentarios contra Jessica Cediel por los problemas que la modelo y presentadora tuvo con sus cirugías estéticas no cayeron muy bien en parte de la audiencia que lo siguió. Sobre las críticas, el presentador Pais aseguró en una entrevista para la revista Cromos, parte del éxito está en producirle frío a unos y calor a otros. Pues si hay una ley para que le roben la plata a los pensionados, pues puede que haya una ley para eso.